Muy buen día a toda la audiencia de Forbes México que está conectada a través de nuestras distintas plataformas. El día de hoy le doy la bienvenida a Milcar Alfaro, Head of Platform Product Marketing en Google Workspace, y a Fernando Obregón, es VP of Customer Success de Yalo. Tenemos a estos dos líderes de la industria para poder platicar acerca de un tema pues muy interesante, un tema que tiene mucha pertinencia en estos días, durante los últimos meses y años, que será la transformación digital de los pequeños negocios en México y cómo se está dando a cabo en este contexto en el que vivimos. Amílcar, Fernando, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes, buenas tardes. Fernando Obregón de Yalo, tú eres el VP of Customer Success en esta compañía. Muchas gracias por aceptar la invitación y por conectarte a esta charla, Fer. Al contrario, gracias Amílcar, gracias Beto por tenernos esta tarde en esta conversación. Bueno, pues rápidamente les quiero contar cuál es el contexto de este canal tradicional de productos de consumo en nuestro país, y es que en México estas tiendas de abarrotes como las conocemos tradicionalmente generan el 1% del Producto Interno Nacional, lo que equivale más o menos a 300 mil millones de pesos anuales de ingresos. También abastecen el 52% de la demanda nacional y ofrecen alrededor de 2 millones de empleos o autoempleos. La mayoría de estas tiendas en la Ciudad de México durante los últimos meses han visto una merma de entre el 20 y el 25% en sus ventas debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo con un documento de desafíos de la reactivación microeconómica que genera la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Bueno, pues en este contexto, el papel dentro de la economía de la comunidad y del país de estas tienditas es muy relevante, ¿no? Y a su vez, pues obviamente también es sumamente relevante apoyarlas a través de soluciones tecnológicas que les permitan ser más eficientes, que tengan una mejor conexión con el usuario y que, bueno, que esto se traduzca también en mejores ingresos para ellos. Bueno, pues para hablar de estos temas y de claves muy específicas del negocio, mi primera pregunta sería para Milcar Alfaro. Amílcar, ¿cuáles son las necesidades que desde Google ustedes encuentran en este segmento de tienditas y especialmente tras la contingencia sanitaria? Claro, mira, como mencionas, un punto importante aquí es que las tienditas son un motor de empleo crítico, y es un grupo de organizaciones que no tienen el lujo de trabajar desde su casa, no pueden estar haciendo trabajo remoto, ciertamente no todas o la inmensa mayoría no pueden hacer esto. Entonces, hay dos factores que nosotros hemos identificado que son muy importantes para poder habilitar y empoderar en particular organizaciones de este tipo de este tamaño y de este tipo de organizaciones. Por un lado, es democratizar la tecnología. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy conscientes de que la tecnología que se ha adoptado en los últimos 20 años realmente ha sido principalmente orientada a nivel empresarial y se ha de alguna manera abandonado un poco a lo que nosotros conocemos como el trabajo de primera línea. Y esto puede ser ya sea una persona en una fábrica o el dueño y al mismo tiempo el trabajador principal en una tiendita. Entonces, tener acceso a tecnología básica de comunicación, de colaboración para hacer manejo de inventario, pagos, realmente permite hacer una cantidad de cosas que en el pasado hubieran requerido mucho trabajo manual, esperar. Entonces, habilita a crear oportunidades de organización nuevas con relativamente poca infraestructura. En muchas ocasiones solamente hace falta un teléfono, en realidad no hace falta nada más. Por otro lado, también permite que haya más interconectividad entre estas organizaciones, donde se puede generar un poquito como de tejido fibroso entre estas mismas tienditas que pueden realmente empezar a generar, digamos, economías de escala para poder hacer inventarios compartidos, para poder hacer demanda a sus proveedores de una manera un poco más organizada, para poder contrarrestar oferta. Por ejemplo, si alguien no tiene un producto, mandarlo a una tiendita parecida dentro de la misma comunidad. O sea, son cosas que a lo mejor suenan un poquito fuera de lo común, porque muchas de estas tienditas todavía manejan un nivel transaccional bastante convencional. Pero no es impensable pensar que a través de la tecnología, y nosotros lo hemos visto desde este punto de vista, que esto pudiera generar un ecosistema
ecosistema y una comunidad de comercio mucho más poderosa y beneficiosa para estas organizaciones, y todo habilitado alrededor de tecnología que para ellos en particular requiere relativamente poca inversión, porque toda la infraestructura está en, digamos, en el back office, en la nube, provista a través de proveedores y de partners que pueden tener una oferta mucho más atractiva de lo que una organización pequeña podría hacer por su cuenta. Justamente al final de tus comentarios, le diste la bienvenida a Fernando con tener estos partners, ¿no? Y estas soluciones muy importantes y robustas a un lado de nosotros. Fernando Obregón, ya hablaba Milcar sobre habilitar, ¿no? Tecnologías, tejer redes, pero también, ¿cómo será posible democratizar este acceso a la tecnología desde plataformas como Yalo y pues encontrar estos ecosistemas más ágiles? Déjame, sobre los comentarios muy atinados de Amilcar, proporcionar otro par de datos que son bien interesantes. El 80% de los teléfonos que utiliza en general las poblaciones en economías emergentes como la nuestra son teléfonos de gama baja, y el 64% de esos teléfonos tienen tarjetas de prepago. Sus planes para acceso a datos son de prepago, y el 85% del tiempo las personas lo pasan adentro de plataformas de mensajería. Con lo cual, esa palabra que acabas de utilizar, democratizar, es justamente el potencial que se está abriendo a través del teléfono móvil a poder llevar la tecnología de comercio conversacional hacia las tienditas. Comercio conversacional, desde la perspectiva de Yalo, no es otra cosa más que esa capacidad de llevar experiencias de comercio electrónico a través de la metáfora de uso más simple que existe en el planeta, que es el lenguaje natural. Entonces, imaginen ustedes hoy el potencial que tiene el poder llegar, como decía Milcar, a esta última milla, generar la capilaridad en el 1.2 millones de tienditas de las que hablabas, poder llegar al teléfono más barato, que es el que el dueño de la tiendita tiene, con un plan de datos del cual, por cierto, son personas muy administradas en el uso de su plan de datos, y con una capacidad de interactuar con experiencias de comercio electrónico y de servicio de primer mundo a través, insisto, de solamente utilizar lenguaje natural, conversar con una experiencia conversacional en tu plataforma de mensajería favorita, colocar tus pedidos, reportar problemas con el refrigerador de tu tienda, pedir devoluciones, hacer cambios, y poder bajar la estrategia de las grandes empresas de productos de consumo que hoy siguen moviendo más del 50% de sus ventas a través de este tipo de canales. Entonces, la palabra democratizar es justamente lo que nosotros desde Yalo nos tiene muy emocionados con esta oportunidad de servir este canal tradicional, como se le conoce en productos de consumo, llevar la tecnología de punta, llevar las tecnologías de vanguardia, las tecnologías en la nube con las cuales hoy, igual que cualquier otra empresa, tiendas grandes de autoservicio, canales, tiendas globales, marcas globales o tiendas de conveniencia modernas, hoy esas mismas experiencias las puedes llevar al teléfono más simple, en la forma más simple, sin tener que sobreentrenar a las personas que lo van a utilizar, sin gastar sus planes de datos y haciéndolo de forma muy simple y muy rápida. Entonces, justamente en esa visión de comercio conversacional es que estamos seguros de que vamos a poder apoyar a este segmento de la economía que, como tú lo mencionas, es sumamente relevante en México. Gracias, Fernando. Amilcar, sobre todo este trabajo que vienen haciendo y desarrollando, ¿cómo ha sido para Google la implementación de estas soluciones? ¿Cuál ha sido la recepción? Ya nos decía Fernando que son este segmento son personas muy administradas, ¿no? Pero también quizá puede haber algún sesgo en el uso de la tecnología. ¿Cómo ha sido la recepción de estas nuevas soluciones y cómo lo ven desde el lado de Google? Muy buena pregunta. Mira, nosotros lo vemos realmente con dos lentes marcadamente distintos, ¿no? Por un lado, nosotros, nuestra responsabilidad principal es proveer la infraestructura para que, como mencionábamos hace un momento, organizaciones como Yalo puedan crear las soluciones apropiadas y habilitar a los clientes con el conocimiento puntual. O sea, el negocio de Google Cloud en realidad es proveer la infraestructura, proveer los ladrillos, llamémosle las piezas de Lego, para que organizaciones puedan crear
todas las soluciones apropiadas para los diferentes tipos de clientes, que es realmente muy difícil para una organización como Google tratar de tener esa área de superficie. Entonces, nosotros tenemos realmente esa dependencia crítica de nuestros socios y de nuestros business partners para poder llevar la última milla. Sin embargo, nosotros también proveemos algunas de las herramientas que habilitan que esa experiencia sea diferente a lo que podría ser realmente alguien que lo construyera por su propia cuenta o en su propia infraestructura. Tenemos tecnologías de ingestión de datos, provisionamiento de servicios que hacen procesamiento de datos en el punto de compra. Tenemos herramientas para hacer adopción de pagos. Entonces, realmente nosotros lo vemos en algunos aspectos como proveedores de infraestructura para que alguien construya encima, y en algunas ocasiones también proveemos algunas experiencias finales. Y nuestro punto de vista es crear la experiencia más completa para nuestros clientes, tanto desde el punto de vista de software y en muchas ocasiones incluyendo algunas experiencias de hardware. México es un país que tiene, por ejemplo, una penetración de Android enorme, entonces tenemos realmente una oportunidad ahí también de proveer experiencias diferentes para teléfonos que son un poco más avanzados, pero la idea aquí es tener una infraestructura completa para que se pueda construir encima y donde no tener los puntos de acceso que Google pueda proveer finalizados, llamémoslo así. Amílcar, sobre esto que comentas, permítanme hacer alguna aclaración. ¿Han notado ustedes en este mercado, en la región o principalmente en nuestro país, necesidades muy puntuales que tienen estos comercios o que tienen sus partners para que a partir de toda esta infraestructura que ustedes colocan puedan empezar a construir? ¿Hay ciertas consideraciones u oportunidades mucho más focalizadas que ustedes encuentren? Claro, y te diría que realmente una vez más lo vemos con dos lentes distintos, porque para nuestros business partners, para nuestros socios, lo más importante es proveerles infraestructura de la mejor calidad, con innovación de vanguardia, con herramientas simples abiertas para que tengan la capacidad de trabajar con plataformas múltiples. O sea, nosotros no estamos comprometidos a manejar un sistema monolítico. Entonces, la arquitectura y la infraestructura que le proveemos a nuestros socios tiene como cometido el poder crear las aplicaciones de mayor innovación posible. Para los usuarios finales, nosotros tenemos dos cometidos también. Uno es proveer tecnología que sea relativamente fácil de consumir, que se pueda consumir con computadoras o teléfonos relativamente simples, con puntos de compra relativamente sencillos, o lo más elaborado dependiendo del tipo de usuario. No tenemos tampoco un sistema o un approach donde, digamos, solamente puedes utilizar nuestra tecnología como usuario final si tienes la mayor tecnología de vanguardia. Sabemos que eso no es posible. Por otro lado, otra de las cosas que Google realmente trata de habilitar para todos nuestros usuarios es una experiencia natural, una experiencia muy humana, donde realmente la infraestructura, la tecnología esté diseñada para que se pueda usar como la usaría una persona, no solamente un robot o un experto, sino como una persona, como decíamos, con experiencias naturales diseñadas y centradas en los usuarios, con diseño pensado realmente en cómo se ejecutan las tareas por una persona común y corriente. Interesante lo que comentas, y en este sentido, Fernando, ya que hablaba Milcar sobre usuarios finales y este impacto que puede tener la tecnología en los desarrollos, ¿nos podrías platicar con un poco más de detalle cómo funciona esta tecnología conversacional que ya mencionabas en un inicio de la charla y cómo se ha ido adaptando con los usuarios, pero también obviamente con los propietarios y estas personas de primera línea que platicábamos y que son los que operan estos negocios? Pues otra vez construyendo sobre los comentarios de Amílcar, lo primero que yo señalaría es que la tecnología conversacional de Yalo hoy corre en la nube de Google, en Google Cloud, lo cual déjame brindar un par de escenarios a la audiencia de cómo estas tecnologías en la nube ayudan justamente a generar este nuevo paradigma. La primera, imaginemos todos el volumen de información que tener esta capilaridad y llegar a estos millones de tienditas y hacer negocios y llevar transacciones implica, y la capacidad que hoy nos brinda la nube de Google de poder hacer analíticos para las grandes marcas de productos de consumo. El que hoy ellos puedan analizar patrones en el consumo de sus marcas, el que puedan hacer recomendaciones a los tenderos de qué es un producto que puede rotar más en sus anaqueles, el recomendarles cuál es una mejor mezcla en sus portafolios de productos, el recomendarles cuál es un mejor activo refrigerado para tener en el espacio que normalmente tienen en estas tienditas, que es muy limitado, es un buen ejemplo de cómo el lado de la corporación se puede beneficiar de estos esquemas. Y pensando del lado de la tiendita, algo que hoy aporta el comercio conversacional, como hoy lo implementamos en Yalo,
es la capacidad de hacer muy simple el día a día del tendero. El tendero es una persona que también, como tú lo describías, es una persona que está de sol a sol atendiendo su tienda, que está todo el día metido en todas las transacciones atendiendo a sus clientes y que tiene muy poquito tiempo para transaccionar. Entonces, imaginen qué sucede hoy cuando en un par de conversaciones a través de la plataforma de mensajería, que puede ser en este caso la de Google, puede entrar, tomar una orden en un par de sentencias, decir, oye, mándame el pedido sugerido de esta semana, recomiéndame productos, y ya tener registrada su información de manera segura de pagos. Es un ejemplo de cómo puedes agilizar. Otro buen ejemplo de cómo la tecnología conversacional está ayudando a los clientes es lo que hoy proporcionamos en Yalo para servicio. Imaginen todos estos activos refrigerados que hoy tiene desplegados las marcas de productos de consumo, millones de activos refrigerados que hoy podrías resolver temas de soporte de esos activos refrigerados a través de servicios que también proporciona la plataforma de Google, como por ejemplo imágenes. Poder enviar imágenes de lo que le está sucediendo a tu refrigerador o video para poder recibir soporte de manera central de quien te proporcionó el activo refrigerado para poder resolver un problema técnico que tengas con, insisto, activo refrigerado, un anaquel o algún material que te haya proporcionado la marca. Esas son ideas que cuando las piensas, estás pensando probablemente, insisto, en las grandes tiendas de autoservicio, en los canales modernos, en las tiendas modernas, y que hoy podemos llevar a esa última milla, a ese changarrito, esa tienda muy pequeña, y de alguna manera traer de nuevo las mejores prácticas a ese canal a través de la infraestructura digital de lo que hoy proporcionamos en Yalo con comercio conversacional sobre la plataforma de Google Cloud. Entonces, esos son dos o tres ejemplos de los beneficios que tiene tanto el lado de las empresas de productos de consumo que atienden este canal tradicional, como se le conoce, como de la propia tiendita, como del consumidor final. Hoy el 60% de las familias de bajos ingresos en México hacen sus compras en este tipo de tienditas. Y el que ellos puedan encontrar mejores productos a mejores precios, con la mayor frescura, con la mejor calidad, pues también es un beneficio que estás llevando a la última milla de toda esta cadena de valor. Por supuesto, Fernando. Y en esta misma línea de ejemplos claros, de ideas y de recomendaciones, tenemos más de 1 millón, ¿no?, de tienditas, ya lo comentábamos. ¿Qué recomendaciones también tienen ustedes, Amílcar, para perder miedos, acercarse a la tecnología, democratizar la tecnología, ¿no?, como lo comentábamos al inicio, y que cada vez más tienditas, cada vez más operadores de primera línea tengan acceso a esta tecnología y habiliten nuevas soluciones en sus negocios? Sí, ese es un punto crítico porque creo que implica dos cosas. Por un lado, hay que cambiar un poco la conversación y no hacer la conversación sobre tecnología, sino sobre beneficios. Que la gente entienda por qué necesitan adoptar tecnología. Porque la tecnología, por tecnología per se, obviamente para quien la vive diario tiene mucho valor, pero para una persona que maneja, como decía Fernando, un changarro pequeño, probablemente digan, bueno, yo vendo jamón o vendo gansitos, no necesito tecnología. Bueno, no necesitas tecnología hasta que piensas que se te acabaron los cacahuates japoneses y tienes que resuministrar, o necesitas hacer un pedido porque una parte de tu refrigerador está rota, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el diálogo y pensar que la adopción de la tecnología tiene que ser relativa y relevante a los beneficios que los usuarios tienen que tener. Ahí es donde todos tenemos que jugar un rol en no asustar a la gente con tecnología, sino hablar de cuáles son los beneficios, de cuáles son las razones, las metodologías de adopción, y hacerlo de una manera escalonada, porque dentro de este mismo universo de pequeñas tiendas, va a haber algunas tiendas que tengan, por ejemplo, a lo mejor un hijo universitario que tiene una computadora y tiene un conocimiento mucho más amplio de tecnología que alguien que efectivamente maneja un teléfono de gama baja. Entonces la conversación a lo mejor no es 100% monolítica. Hay que entender que va a haber organizaciones que tienen tienditas, que tienen diferentes niveles de interés, de adopción, de familiaridad con la tecnología. Por último, hay que hacer la tecnología fácil de accesar. Si se convierte en algo muy complejo, en algo muy costoso, en algo difícil de administrar, bueno, pues no va a haber nada de adopción. Esto tiene que ser transparente, sencillo, mínimamente transaccional. Si trae cualquier tipo de fricción, el valor no va a estar ahí. Entonces, realmente tiene que ser relevante para que el usuario entienda por qué lo necesita, y tiene que ser simple y tiene que ser económico, porque si no, bueno, no estamos hablando de una compañía multinacional, estamos hablando de compañías con márgenes muy pequeños, ¿no? Bueno, pues aquí, como en muchas otras industrias, el usuario tiene que estar al centro, ¿no?, de todo lo que desarrolla. Finalmente, Fernando Obregón, VP of Customer Success, bueno, pues desde Yalo,
¿Qué sigue para esta empresa? ¿Cuáles son los siguientes desarrollos y cómo vendrán trabajando una vez que podamos avanzar después de esta muy larga pausa, ¿no? Y qué vendrá para este segmento, para esta unidad de negocio tan relevante para la economía del país? El foco de Yalo principalmente en este momento alrededor de las empresas de consumo y a través del canal tradicional y las experiencias de comercio electrónico B2B nos lleva justamente a trabajar en los dos ejes que mencionaba Milcar. Para nosotros es fundamental que las soluciones que construimos se adopten muy rápido y que sean de muy fácil uso. Y nada más para dar un pequeño dato bien relevante de cómo esto se está cumpliendo, hoy por ejemplo nuestro cliente más importante en productos de consumo, que es FEMSA, solamente en México tiene ya más de 400,000 puntos de venta, 400,000 tienditas que han podido adoptar en un tiempo récord el uso de nuestra plataforma de comercio conversacional, y que es un testimonio de cómo una tecnología, como bien lo mencionaban, que es muy simple de utilizar, que el tendero no tiene que tomar un curso exhaustivo ni aprender a utilizar un app ni un portal, simplemente le vas a dar un número de una plataforma de mensajería y va a poder empezar a trabajar con la experiencia y a tomar órdenes. Esta simplicidad, esa disminuir la fricción, es el foco principal que tenemos hacia el futuro. Nuestra tecnología va a evolucionar mucho de la mano de socios tecnológicos, como es el caso de Google, en empezar a incorporar, además del paradigma conversacional, nuevas herramientas, nuevas capacidades de atender a este canal a través del uso de imágenes, a través del uso de voz, a través de plataformas de pagos, a través de proporcionar analíticos y, de nuevo, que toda esa tecnología que, como bien se mencionaba también al principio, típicamente ha estado a la orden de las grandes marcas, hoy sigue estando a la orden de las grandes marcas de productos de consumo, pero la están logrando llevar, insisto, a esta última milla de su cadena de valor, del canal más importante, del más rentable, al que más acceso tiene la base demográfica de la pirámide demográfica, y que es la que principalmente nos interesa hoy en México poder habilitar con esquemas digitales, democratizar, abrir y ayudar a que todos tengamos un acceso hacia estas plataformas digitales sin tener que hacer ni grandes inversiones como consumidor final, hacerlo de manera rápida y hacerlo de manera ágil. Así es que el futuro de Yalo en comercio conversacional está justamente en llevar esta nueva tecnología disruptiva, este nuevo paradigma tecnológico a todas estas marcas de consumo, a todos estos mercados en México, en América Latina, en Brasil, sureste de Asia, en lugares donde las economías emergentes son muy similares a la nuestra. Perfecto. Amílcar, así también como el mensaje final de Fernando, Amílcar Alfaro, Head of Platform Product Marketing en Google Workspace, desde este gran ente tecnológico como lo son ustedes, habilitador de soluciones en la nube, ¿cuál es este mensaje final y en qué están trabajando ahora y cuál será el objetivo a mediano plazo para Google? Mira, yo te diría que realmente hay un par de cosas que son importantes para el futuro, digamos, tanto inmediato como mediano plazo. Por un lado, es seguir utilizando la infraestructura que proveemos nosotros a través de nuestros partners, a través de nuestras soluciones finales, y realmente poder dar una comunicación clara de cómo algunas de las tecnologías que pueden sonarle al usuario común como ciencia ficción, como podría ser, por ejemplo, inteligencia artificial o machine learning, pueden afectarlos día con día. Imagínate un escenario donde eres un tendero y por medio de una plataforma de machine learning que tú no sabes ni que existe, a través de, digamos, como podría ser Yalo, alguien por el estilo, te pueda mandar un mensaje que te diga: tu inventario de tal producto está bajo, mándale una nota a tu proveedor para que no te quedes sin inventario. Sabemos que estas tiendas, el día que no tienen inventario, no venden producto, pueden tener problemas para llegar al mes, ¿no? Entonces, tener ese sistema que funciona en la parte de atrás y el usuario final no tiene ni siquiera saber que existe, pero tienen que entender los beneficios. Entonces, nosotros estamos trabajando en modelos y tecnologías que ayudan a democratizar una vez más este tipo de conceptos que son muy complejos de una manera muy, muy simple y con transacciones y con beneficios muy, muy claros y muy sintetizados. Por otro lado, nosotros también tenemos una visión de poder crear
oportunidades para que muchas de estas organizaciones pequeñitas se conviertan, como decía Fernando, en puntos de capilaridad para poder proveer más información y nosotros poder aprender un poco más de cómo son sus comportamientos, de cómo poder aprender sus necesidades y desarrollar las herramientas para construir las soluciones finales. Entonces, que haya un ecosistema desde el usuario hasta nosotros y viceversa, donde haya una conversación simétrica y podamos aprender tanto de lo que ellos necesitan como de lo que nosotros podemos proveer y crear las soluciones más apropiadas, ya sea como infraestructura o como soluciones finales. Me parece excelente. Creo que nos han compartido claves y nos han ofrecido cuál es el proceso que están siguiendo tanto un gran habilitador de soluciones de tecnología como también otra empresa como Yalo, ¿no? Que ya lo ha dicho Fernando Obregón, y cuál es la tarea que tiene ahora para conocer un poco más de este gran segmento, también para poner en la conversación a los centros de consumo, a las tienditas, a los tenderos, y que sean parte de la tecnología y de la tecnología conversacional como lo platicábamos. Les quiero agradecer nuevamente a Amílcar Alfaro, Head of Platform Product Marketing de Google Workspace, y a Fernando Obregón, VP of Customer Success en Yalo. Muchas gracias a los dos por conectarse a esta charla que tuvo por nombre Transformación Digital de las Tiendas de Consumo o de los Centros de Consumo. Muchas gracias a los dos por su tiempo y por ofrecernos estas claves de la industria de centros de consumo para Forbes México. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Gracias por seguirnos en esta charla y nos seguimos viendo a través de las distintas plataformas de Forbes México. Muy buen día.